comunicado. Desde el 8 de diciembre entran a operar 3 nuevas líneas de transporte público. Línea Z del sindicato 16 de noviembre, que unirá al mercado Lechería Zona a la nueva terminal de buses con el campamento Pailaviri. Línea 016 de la cooperativa 12 de mayo, que unirá la avenida Independencia esquina avenida de las Américas con la plaza 5 Villa Méndez. Línea 20 de la cooperativa COSEP Limitada, que unirá la zona Jesús Valle con la final Eguíbar, Villa España. La creación de las 3 nuevas líneas de transporte se realizó de forma unánime dentro del Consejo Municipal de Transporte en reunión ordinaria de fecha 26 de noviembre del año en curso, en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley Municipal número 015/2014. El Consejo Municipal de Transporte y la Jefatura de Tráfico y Vialidad del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí comunica a la opinión pública en general y a los conductores de transporte público y privado en particular que han sido modificadas las rutas de transporte público en las calles Panola y Buenos Aires, considerándose a partir de la fecha lo siguiente: de bajada desde la Plaza Emiliano Colque, calle Final Tarija, Plazuela La Riva, calle Panola, y de subida desde la calle Panola, la calle Buenos Aires, hasta la Plaza Emiliano Colque. En este entendido, el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí solicita a todos los ciudadanos y conductores del servicio de transporte público como privado tomar debida cuenta del presente comunicado. Relaciones Públicas, Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.